Hola, buenos días a todos y a todas. Y gracias por asistir a este webinar del programa CER, que sabéis que estamos haciendo unas sesiones informativas normalmente enfocadas a las convocatorias que están abiertas. Ya hemos hecho otras dedicadas al tema, a los temas de memoria y de hermanamiento, y en este caso lo que la sesión informativa de hoy, que las convoca hoy, está enfocada a las dos convocatorias, la de DAFNE y la de Derechos de la Infancia. Ya sabéis que normalmente lo que solemos hacer es hacer una parte práctica. Bueno, yo hago una pequeña introducción, luego mis compañeros se encargan de entrar en detalles, pero siempre tenemos un interés en dar la palabra a un caso práctico, que son normalmente los que van a poner blanco sobre negro todo lo que se ha visto anteriormente en teoría. Así que ya aprovecho para dar las gracias a Natalia García, que está aquí con nosotros, de la Fundación Diagrama, que tiene un proyecto, voy a decir exclusivamente el anagrama, el acrónimo, porque tiene mucha literatura, pero ya sabéis que el tema del acrónimo es muy importante. Siempre os hemos dicho en nuestras jornadas informativas que tiene que ser algo muy persuasivo, muy sexy, que el evaluador ya desde el primer momento vea que tiene ahí tirón, y se llama Prevent GBV, en inglés, ya sabéis, y que está basado en temas de prevenir de violencia. Este programa DAFNE. No ponemos dos casos prácticos porque el tiempo es el que es, y bueno, pues queremos que esto sea suficientemente ilustrativo. Así que desde ya muchas gracias, Natalia, por asistir y por acompañarnos esta mañana. Y luego, bueno, pues nada, nosotros ya sabéis que lo que solemos hacer es hacer una pequeña introducción, en mi caso, insisto, muy, muy, muy elemental, para luego ya entrar en detalles. Y bueno, pues simplemente deciros que este nuevo programa CER, pues que acabáis de llegar, que muchos de vosotros, yo creo que, o deseamos que sea así, que ya nos conocéis de sesiones anteriores, bueno, pues es un programa que se ha fundido con otros programas preexistentes, que tenemos la fortuna de ser el punto nacional de contacto, que nosotros éramos el anterior punto de contacto de una de las patitas de este nuevo programa, de la que da lugar a la C, que era el programa Europa con los Ciudadanos, y que bueno, pues que afortunadamente en este nuevo septenio, pues vamos a tocar todos los pitos, es decir, a las cuatro pilares o a las cuatro líneas del programa. Una primera, que es la de proteger y promover los valores de la Unión, que también se acaba de cerrar, que estamos muy curiosos, que es una línea enfocada exclusivamente a este tema de los valores de la Unión. Una segunda, que es la de los derechos y la no discriminación, es decir, la E, la de igualdad, y que hace una llamada con un enfoque específico a la igualdad de género. Una tercera, que es lo que era el antiguo programa Europa con los Ciudadanos, que ya os he dicho que ya hicimos una jornada informativa, que están los temas de hermanamiento, de memoria, de proyecto de la sociedad civil, que también les hemos abordado. Y una cuarta, que es el caso hoy práctico, que es la lucha contra la violencia de género, contra la violencia general, incluida la violencia de género. Es decir, que hemos ampliado nuestro espectro, parece un escenario muy estimulante, porque nos abre escenarios, nos abre horizontes nuevos, y estamos encantados. Y por eso nos interesan mucho los testimonios, en este caso el de la Fundación de Diagrama, porque nos dan mucho feedback y nos enseñan cómo abordar estas nuevas líneas, que para nosotros pues no eran correctas. Aprovecho también para presentaros a Ángela. A Manuel yo creo que le conocéis de otras circunstancias. Ángela es nuestra nueva compañera, trabaja exclusivamente,
fundamentalmente el programa CER, viene de programas europeos, o sea que tiene mucho recorrido, viene del programa Horizon actual, Horizon Europa, antiguo Horizon 2020, y es la que se va a encargar, insisto, junto con Manuel, de hacer la parte práctica, luego habrá perdón, la parte teórica, luego habrá el caso práctico, y luego veremos este tema que nos parece que es siempre interesante para nosotros, de cómo trastear con el portal, de todas las, cómo daros de alta con el PIC, en fin, todas esas, todos esos temas que son más que necesarios. Doy ya la palabra a Ángela, que os va a hablar de aspectos prácticos para esta jornada, no los aspectos prácticos que posteriormente se encargarán de hacer entre los dos. Y bueno, pues ya te doy la palabra. Vale, muchísimas gracias, Augusto. ¿Me oís bien, verdad? Perfecto. Nada, simplemente comentaros que esta sesión está siendo grabada, que en el chat os pondremos el enlace donde se publicará el vídeo dentro de unos días cuando lo hayamos editado, etcétera. Y que para cualquier pregunta que tengáis, por favor utilicéis, hay una opción, lo veréis abajo en vuestras pantallas, de preguntas y respuestas. Como ha explicado un poco Augusto el programa, al final de todo tendremos, después del caso práctico y de que os expliquemos un poco cómo funciona la presentación de las propuestas, tendremos una parte del programa dedicada a responder esas preguntas que realicéis, así que el chat, por favor, solo para interacciones, y allí veréis que os iremos poniendo información. Y nada más, muchísimas gracias por asistir. Es importante también, para seguir mejorando en este trabajo, que por favor, al final de todo, de cuando termine la sesión, respondáis una encuesta que veréis, ¿de acuerdo? Porque así nos permite a nosotros, pues, de cara a futuras jornadas, saber en qué podemos mejorar o qué lo que ha funcionado mejor, etcétera. Voy a empezar a compartir pantalla para ya entrar en lo que es la materia de hoy, que es presentaros dos convocatorias. Yo me voy a ocupar de la primera parte, que es la de combatir las violencias contra las mujeres y menores. Y bueno, contaros que es una convocatoria que tiene muchísimo presupuesto dentro del programa CER, son más de 30 millones de euros, como podéis ver, y cierra el 12 de abril. Una cosa importante, quizás para las personas que todavía no hayáis empezado a trabajar con estos programas, que puede resultar un poco abrumador toda la información y, bueno, y poneros en materia de presentar ahora una propuesta, es que son convocatorias anuales, es decir, que el año que viene habrá otra convocatoria, todavía no sabemos las temáticas, las prioridades, pero en cualquier caso, si por lo que fuera, si os presentáis en esta ocasión y no tuvierais éxito o no os diera tiempo para presentaros, saber que hay otras, que es una importantísima para la Comisión Europea, esto de la lucha contra la violencia de género y contra la violencia contra los menores, y por ello, pues eso, tendréis otras oportunidades, pero bueno, queríamos hacer esta jornada porque nos parece muy importante presentaros un poquito de qué va, los objetivos, y animaros sobre todo a que presentéis propuestas, porque bueno, porque es una buenísima oportunidad para financiar proyectos. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta convocatoria? Tenéis, por un lado, prevenir y combatir cualquier forma de violencia de género contra las mujeres y las niñas, y también la violencia doméstica en línea con el Convenio de Estambul. También prevenir y combatir cualquier tipo de violencia contra menores y otro grupo de riesgo, como puede ser las personas LGTBIQ o otras personas como las personas con la discapacidad. Y también apoyar y proteger a las víctimas, que pueden ser víctimas directas o víctimas indirectas, para lograr un mismo nivel de protección en toda la Unión Europea. Veréis que la convocatoria está estructurada en torno a cinco prioridades que van, digamos, de mayor a menor peso o envergadura, porque van desde proyectos muy grandes a proyectos más pequeñitos. Y cada una de las prioridades tiene unas características distintas, por eso las hemos querido presentar de esta manera como vamos a hacer ahora. Y presentando cada una prioridad y un poquito, pues, el presupuesto, cuáles son las condiciones, etcétera. Luego veréis que hay unas cosas que son comunes a las cinco prioridades. Entonces, empezamos ya con la primera, que es acciones transnacionales a gran escala para luchar contra la violencia de género. Se quiere buscar una financiación de diferentes ámbitos de la intervención de la Estrategia para la Igualdad de Género de la Comisión Europea, que cubre estos ámbitos: violencia doméstica, las prácticas nocivas contra las mujeres y las niñas, y ahora un poquito más adelante veremos de qué se trata, la violencia de género digital, la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y los estereotipos de género. ¿Qué significa esta cobertura equilibrada? Pues que la Comisión Europea va un poquito a tratar de financiar grandes proyectos con gran impacto, es decir, sea un impacto a largo plazo que cubra muchas áreas de la Unión Europea y que pueda tener un efecto multiplicador. Entonces va a intentar cubrir
todas esas áreas. Va a hacer un reparto equilibrado de la financiación. Por lo que aquí se van a buscar proyectos transnacionales, como decía, que involucren a muchos países o que tengan ese gran impacto en diferentes áreas geográficas de la Unión Europea. Son proyectos grandes. Se busca, o sea, se debe pedir un presupuesto entre 1 millón y 2 millones de euros. Y para que veáis, hay un total de 12 millones de euros asignados a esta primera convocatoria. Todas las convocatorias DAFNE tienen una cofinanciación del 90%, ¿de acuerdo? Por parte de la Comisión Europea. Es decir, que las entidades que participáis en el consorcio deberéis aportar el 10% restante al tesoro de los costes totales del proyecto. Como comentaba, son proyectos transnacionales. Es la única prioridad en la que, por este tipo de envergadura de la que se trata, se van a buscar consorcios con al menos dos países distintos, ¿vale? Dos socios de dos países distintos y proyectos que pueden durar hasta 3 años. Pasamos ahora a la siguiente prioridad, la segunda, que es combatir y prevenir la violencia relacionada con las prácticas nocivas. Como decía, ¿qué son las prácticas nocivas? Pues, por ejemplo, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y precoz, la violencia relacionada con lo que se llama los asuntos de honor contra las mujeres, las jóvenes o contra los menores. En este tipo de proyectos, que ya son un poquito más pequeños, lo que sí que se hace mucho énfasis es en involucrar directamente a las comunidades afectadas, es decir, las comunidades que aún practican este tipo de prácticas nocivas o que tienen un impacto negativo entre ellas. Y se tiene que involucrar directamente para lograr un aprendizaje mutuo y el intercambio de buenas prácticas para lograr esos cambios de comportamiento y esos abandonos de prácticas que sean nocivas para las mujeres y sobre todo las niñas en este caso, ¿no? ¿Qué se puede realizar? Pues un refuerzo de servicios públicos, una medida de prevención y apoyo, capacitación de profesionales y un acceso a la justicia centrado en las propias víctimas de estas prácticas nocivas. Aquí, como vemos, un presupuesto ya más pequeñito, desde 75.000 a 1 millón de euros, y en total la comisión pues, planea gastar 6 millones de euros en esta segunda prioridad. Como veis, ahora ya pueden ser proyectos nacionales, es decir, no hace falta a la fuerza involucrar a otro país, pero sí que siempre va a haber un impacto europeo esperado. De acuerdo, eso lo veremos un poquito más adelante cuando veamos los criterios de adjudicación. Sí que tiene que haber al menos 2 socios y los proyectos pueden durar hasta 24 meses. Tercera prioridad. Aquí llevamos a una prevención primaria. ¿Qué quiere decir la prevención primaria de la violencia de género? A cambiar las normas sociales y los comportamientos en general de todo lo que tiene que ver con las bases de la violencia de género, como pueden ser los estereotipos, los prejuicios, y para ello se quieren implementar actividades de sensibilización, de educación, de formación, por ejemplo, que involucren a jóvenes, que involucren a menores, que se trate también de programas de empoderamiento de las potenciales víctimas, o en general también se pueden involucrar a los hombres, ¿no? en proyectos que traten sobre las distintas masculinidades o proyectos de intervención con testigos de la violencia, etc. Volvemos a tener proyectos más pequeñitos, entre 75.000 euros y 1 millón, y la comisión va a destinar 7 millones de euros. Aquí lo mismo, proyectos nacionales o transnacionales y que pueden durar hasta 24 meses. Ahora ya pasamos a la violencia contra los menores. Aquí son las dos últimas prioridades de esta convocatoria DAFNE. La primera, que va a focalizar sobre la compilación de datos, o sea, mejorar la compilación de datos sobre violencia de menores en toda la Unión Europea, en línea con la propia estrategia de la Unión Europea sobre derechos del niño. Tenéis ahí el enlace, bueno, todo esto está también en la propia convocatoria, y lo que quiere es mejorar la compilación de datos sobre todo tipo de violencia física o mental, malos tratos, explotación, abusos sexuales contra la infancia, etc. ¿Con ello qué se quiere buscar? Pues una mejora de la comprensión de todo el fenómeno de la violencia a nivel europeo y para poder realizar al final cambios sistémicos, o sea, cambios que tengan un impacto a nivel nacional o local para mejorar esa prevención, esa protección y ese apoyo a las víctimas de la violencia. Es muy importante en esta prioridad y en la siguiente que voy a explicar, el involucrar a las autoridades nacionales o locales, algo que en cualquier caso es importante, pero aquí la Comisión Europea insiste en ello. O sea, ahora veremos un poquito más adelante cómo se puede involucrar a estas autoridades, pero es muy importante contar con su apoyo.
Aquí no tenemos un presupuesto máximo, sin mínimo, siempre es 35.000 euros, pero sí tenemos un presupuesto orientativo total de lo que va a dedicar la Comisión Europea, que son 3 millones de euros. Podemos también presentar proyectos a nivel nacional, que puedan tener un impacto a nivel europeo, o proyectos transnacionales donde se involucren al menos dos socios, hasta dos años. Y aquí vais a ver también una serie de actividades específicas, porque hay actividades comunes a todas las prioridades, pero tanto en esta prioridad 4 como en la siguiente tenemos actividades específicas. La Comisión nos pide que realicemos mapeos, o sea, que veamos cómo se están recogiendo los datos y cómo se puede mejorar esas estrategias y sistemas de recogida, ¿no? Siempre para poder realizar mejores análisis sobre la violencia contra los menores y hacer también evaluación de tendencias, o sea, que se puedan mejorar los estudios, la protección, etc. Y vamos ya con la última, que siempre para reforzar los sistemas de protección de menores víctimas de violencia, se quieren lograr aquí cambios a nivel nacional, ¿vale? Para lo que se llaman los sistemas integrados, que son todos los servicios que están en torno a la protección de los menores en la violencia, ¿no? Que se puedan mejorar, que se puedan reforzar los mecanismos existentes y se pueden involucrar diferentes tipos de menores que puedan ser víctimas de violencia. Especialmente hincapié en aquellos grupos vulnerables, como decíamos al principio de todo, los menores LGTBIQ, los menores con discapacidad, y aquí otra vez insistimos, involucrar actividades nacionales o locales. Si pueden ser de más de un país, mejor, pero se pueden también hacer a nivel nacional. Tenemos, esta prioridad tiene el menor presupuesto asignado, pero aún así son 2 millones y medio de euros, sin, los proyectos no tienen un presupuesto. Y en este caso las actividades específicas que se esperan están relacionadas con la comunicación y la promoción de acciones de protección y también para la creación de capacidades y la formación de profesionales. De acuerdo, en todos aquellos profesionales que están en torno a esos sistemas de protección de los menores, ¿no? Pues desde profesionales de la salud hasta el profesorado, o sea, gente que está en contacto directo con los menores. Como verán un poquito más adelante, se tiene muy en cuenta, o sea, está se hace hincapié a que se involucre a los menores directamente en el diseño de las actividades en las que ellos estén o ellos se llevan a participar. ¿Qué otras actividades podemos realizar? Estas ya son comunes a las 5 prioridades. Actividades de concienciación y empoderamiento, desarrollo de capacidades, formación de todos los profesionales que trabajan en el tema de la prevención o ya el apoyo a las víctimas de la violencia, de todo tipo de violencias. Diseño e implementación de protocolos, por ejemplo, protocolo contra acoso, contra abusos, etcétera, para que se puedan también mejorar los métodos de trabajo y la coordinación. Diseño de servicios para mejorar el acceso y el apoyo a las víctimas, ¿no? Y también, por supuesto, el intercambio de buenas prácticas, que se fomente un aprendizaje mutuo entre todos los socios involucrados en la propuesta y también entre otras organizaciones o, por ejemplo, autoridades públicas que están, no están directamente involucradas, pero que sí que se pueden beneficiar de las actividades o del impacto del propio proyecto. En general, se va a pedir que las propuestas incluyan un análisis del potencial impacto de género, ¿de acuerdo? Veremos un poquito más adelante cómo hacer este análisis en todos los sujetos, mujeres, hombres, niñas y niños en igualdad y también apreciando las diferencias de cada grupo. Por último, ¿quién puede participar? Pueden participar entidades públicas o privadas, es decir, entidades locales, regionales, organizaciones sin ánimo de lucro y también organizaciones con ánimo de lucro. Lo que pasa es que tienen que ir siempre acompañadas de entidades públicas o de organizaciones sin ánimo de lucro y también organizaciones internacionales que estén establecidas en los Estados miembros de la Unión Europea. Actualmente no hay otros países que estén participando en el programa CER, pero bueno, se espera que en el futuro puedan adherirse otros países asociados. Y, como decía, recomendación general, que se involucren a autoridades públicas. Puede ser que una autoridad pública, por cualquier cosa, no pueda participar directamente en la propuesta. No puede ni siquiera ser lo que se llama partner asociado, socio asociado. Bueno, pues pueden participar, o sea, pueden mostrar su apoyo mediante una carta al proyecto y esto se puede adjuntar a la propuesta. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Los expertos evaluadores van a tener muy en cuenta este tipo de apoyos, sobre todo si pretendemos tener un impacto sistémico, si pretendemos reforzar los sistemas, no sabemos sistemas públicos de protección de las víctimas, necesitamos contar con ese apoyo porque si no, no vamos a lograr convencer al personal evaluador de
de cómo vamos a lograr ese impacto, ¿de acuerdo? Y como decía también antes, involucrar a los propios menores en el diseño de estas acciones. Y ahora ya doy paso a mi compañero Manuel, y dejar de compartir pantalla, que va a hablar de la siguiente convocatoria del Child. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aunque me veáis con el nombre de Augusto, no soy Augusto, evidentemente. Hacemos aquí un poco de juego de la silla caliente para tener espacio y que no nos molesten. Bueno, lo que comentaba Ángela. Ahora vamos a ver, voy a compartir. En principio deberíais ver la slide de la convocatoria que vamos a ver ahora, que es la segunda de la jornada de hoy, que es la de promover y proteger los derechos de los niños y las niñas. Como ya sabéis, el ERCER está enfocado a la construcción de sociedades más democráticas, igualitarias, sostenibles, inclusivas y justas. Y concretamente en esta convocatoria el foco va a ser la población infantil y juvenil, que representa el 18,3% de la ciudadanía europea y que no solo constituyen el futuro de Europa, sino también su presente. Esta frase, que suena muy bien, no es arbitraria. Y para que poneros un poco en contexto, un momento. Pues en el 2021 la Comisión Europea lanza la estrategia de la Unión Europea sobre los derechos de los niños y las niñas, que se va a basar en una serie de estudios previos, en la realización de encuestas online. Se realizaron aproximadamente unas 10.000 encuestas junto con investigaciones, y fruto de ello fue una serie de resultados. Por ejemplo, el 93% de los niños y las niñas no se reconocían en las políticas de la Comisión de la Unión Europea que les afecta directamente. El 70% le gustaría participar en estos asuntos corrientes de la Unión que tienen que ver y que afecta a sus vidas directamente. Solo 4 países de los 27 Estados miembros implementan la participación de este público infantil y juvenil en la formulación de políticas públicas. Y básicamente lo que se pretende es la implicación del público juvenil infantil en la formulación de políticas que les afectan directamente. Concretamente, la estrategia, todo este fruto de investigaciones y encuestas, se formularon 6 pilares, y la convocatoria de promover y proteger los derechos de las niñas y los niños está enfocada sobre uno de ellos, que es la participación en la vida democrática de la Unión y el fomento de la participación ciudadana de este público al que se dirige la convocatoria. Porque si queremos construir sociedades más inclusivas, igualitarias y justas, es necesario empezar por el público juvenil infantil y pues, a través de la educación. Básicamente, la convocatoria lo que persigue es el desarrollo de herramientas que permita esta participación ciudadana, que puedan participar en la formulación de políticas, a su vez también la concienciación de los derechos que tienen los niños y las niñas de oír, de expresar su opinión ante no solo los adultos, sino en general en el transcurso y en el desarrollo de políticas que tengan que ver con la infancia o con la ciudadanía juvenil e infantil. ¿Quiénes pueden participar directamente de esta convocatoria? Convocatoria que finaliza el 18 de mayo y que hay tiempo suficiente para idear y presentar una propuesta, pues básicamente entidades de los 27 Estados miembros, fundamentalmente de ámbito que sea de o bien de ONGs o sin ánimo de lucro, sobre todo pues organizaciones públicas como corporaciones locales, ayuntamientos, grupo de acción local, diputaciones, por otro lado también ONGs y un tercer sector que podría ser el de la educación, institutos, colegios, etcétera. Digamos que estos son los prioritarios para la convocatoria. ERCER tiene el objetivo de entidades sin ánimo de lucro. En esta convocatoria podrían participar organizaciones que tengan ánimo de lucro, pero siempre
y cuándo formen parte de un consorcio más amplio con organizaciones sin ánimo de lucro. Lo que os indicamos en esa, en esta slide es que es muy importante contar con una autoridad pública local o regional. ¿Por qué? Porque si lo que intentamos es implicar a los niños y a las niñas en la formulación de políticas públicas, quienes toman al final las decisiones y las que se van a implementar a nivel territorial, pues son las autoridades locales y regionales, y es muy importante que formen parte de la propuesta, bien como socio o bien con una carta de apoyo en el proyecto. Por otro lado, también es importante colegios, institutos o entidades educativas, porque digamos que es donde más puede haber, se puede incentivar esta participación de este grupo de ciudadanía. La siguiente slide, como veremos, es básicamente las características que tiene la convocatoria, que se trata de una convocatoria que tiene que tener dimensión europea, pero no tiene por qué tener socios europeos. ¿De acuerdo? Sí que puede ser de ámbito territorial, siempre y cuando se van a abordar determinadas problemáticas que habéis detectado. Lo que sí que es importante es que ese proyecto pueda servir de elemento de buenas prácticas o que recoja otros elementos de buenas prácticas o proyectos que se hayan realizado en otros países de la Unión Europea. Es decir, siempre muy importante esa dimensión europea como bien, pues, como elemento posiblemente de buenas prácticas o que sirva para responder una problemática que es común, que no solo es del territorio donde se aborde, sino en otros territorios europeos. Aunque esto sea así, es cierto que la mayoría de las propuestas que se presentan tienen socios europeos. Generalmente suelen ser tres países implicados y al final pues, se trata de una serie de problemáticas comunes que tienen con los niños y las niñas en cuanto a la participación en políticas públicas para fomentar esta participación y entre todos pues, presentan una propuesta que como mínimo tiene que ser de 75.000 euros. La media está en torno a unos 250.000-300.000. Va a depender un poco de las características del proyecto, de los socios implicados, de los objetivos, pero para que os vayáis haciendo una idea, el porcentaje de cofinanciación es del 90% del proyecto. Hay que adjuntar, va a haber un apartado en el que tendréis que completar un presupuesto y de ese presupuesto que os saldría, el 90% lo cofinanciaría la Comisión Europea para un proyecto de aproximadamente pues, entre 12 y 24 meses, lo que comentamos. Va a depender un poco de los objetivos, de las actividades y de los países implicados en la propuesta. Es muy importante lo que tenéis ahí indicado, un documento que tiene que ver con la política de protección de la infancia. Si este proyecto está dedicado al público infantil y juvenil, existe un documento en el que se recogen cuatro pilares, cómo se va a tratar los datos de los niños y las niñas, cómo se le va a implicar, qué política se va a realizar en cuanto a la contratación de personas que van a trabajar con ellos, etcétera. Se trata de cuatro pilares y esos cuatro pilares deben estar recogidos en un documento que vamos a tener que colgar en nuestra web. No solo la web del coordinador de la propuesta, sino también el de los socios. Por último, la prefinanciación, pues es que después de firmar el acuerdo a primer mes, pues vais a recibir una prefinanciación del 90% para empezar la propuesta. Por otro lado, como ya sabéis, lo veremos luego en una segunda parte, todos los procesos de solicitud se van a hacer a través de un portal de funding and tenders, el portal de licitaciones y oportunidad de financiación de la Comisión Europea. Como decimos, luego lo vamos a ver. Este portal, cuando comenzamos el proceso de solicitud, va a tener como tres apartados, una parte que se rellena online, otra parte que son archivos que se van a juntar y otra tercera parte que también va a ser indicadores que también se hace de forma online. En cuanto a los anexos, pues ahí los podéis ver, los que vamos a tener que adjuntar, el currícula del equipo implicado en la propuesta, el informe de actividades del año pasado del coordinador de la propuesta, es decir, qué actividades hizo el coordinador, ahí se va a ver el músculo que tiene, la capacidad técnica y operativa para poder coordinar la propuesta, el listado de proyectos de los últimos 4 años, no tienen por qué ser vinculados a programas europeos, sino los proyectos más destacables que podéis, que disponen de relevancia, tanto del coordinador como en los que han estado implicados
los socios, la carta de autoridad pública. No hay un formato, no hay un modelo, sería una carta en la que la autoridad pública que no forme parte del proyecto como socio, pues sí que la firma dando apoyo al proyecto y que va a contar con la implicación de esa autoridad pública. Y por último, un Excel que no se va a juntar, cuestión que se ocurre con otras convocatorias. Aquí se va a rellenar, luego lo veremos con Ángela, una parte de forma online y otra parte va a haber, va a estar implícita en la parte B. Esta parte B es la descripción detallada del proyecto, que es un archivo Word que vamos a completar, como máximo podemos llegar hasta 45 páginas y que posteriormente lo vamos a pasar a PDF y lo vamos a juntar como archivo adjunto. En cuanto a qué nos van a evaluar, como ya sabéis, los proyectos se enviarían antes del 18 de mayo de las 5 de la tarde y va a ser evaluadores y evaluadoras expertas independientes quienes van a valorar la pertinencia conforme a una serie de criterios que tenéis en el Call Document, en esa guía que tiene aproximadamente unas 30 páginas. ¿Qué es lo que me va a valorar? Pues la pertinencia o la relevancia de proyecto, cómo se adapta el proyecto a los objetivos de la propuesta, qué claro o cómo reflejamos el público destinatario de la misma, el valor añadido europeo que tiene, cómo se inserta con otras políticas, etcétera. Así que es muy importante consultar, leer, entender bien las políticas de la Unión Europea, concretamente las que justifican este proyecto, esta convocatoria. En cuanto a la calidad de la propuesta, es el segundo elemento a valorar, como veis también tiene mucha puntuación, que es la claridad y coherencia de mi propuesta, los socios, porque voy con estos socios y no voy con otros, qué rol van a jugar estos socios dentro de la propuesta que vamos a enviar, los riesgos que pueden surgir durante el proyecto, cómo los vamos a mitigar, cuestiones sobre cómo vamos a implicar al público objetivo, etcétera. Y por último, una cuestión también muy importante, que es el impacto del proyecto a medio y largo plazo, si va a tener continuidad o no, la evaluación de la misma, cómo vamos a evaluar el proyecto, es decir, si vamos a desarrollar marcadores de impacto que tienen que ser claros, concisos, realistas, medibles durante el proyecto. Y en todas estas fases, igualmente, el tema de igualdad de género, cómo vamos a hacer disgregación de datos, cómo vamos a implicar a mujeres y a niñas en la formulación en un mismo momento de formulación de la propuesta hasta el desarrollo de todo el proyecto. Como sabéis, las políticas de igualdad son un elemento esencial en las políticas europeas y debe estar reflejado en la propuesta. Por último, como casos prácticos, os vamos a dejar esta presentación que la vamos a colgar en la web para que podáis echar un vistazo a todos los enlaces. Estos serían tres casos prácticos, dos de ellos de la anterior convocatoria de DAFNE, de la actual programación, y el último, los niños y las niñas tienen derechos del anterior programa de REC. Como sabéis, ya lo ha comentado Augusto, somos el fruto de la fusión de dos programas. Y este último pues tiene en cuenta la participación de niños y niñas en el proceso de formulación de políticas desde un punto de vista de la autoorganización. Como veis, estas convocatorias dan para hacer muchas cosas y para aportar este granito de arena que siempre decimos para intentar cambiar un poco las cosas, la situación actual y la desigualdad que hay. Pues desarrollan desde talleres hasta varios temas como los niños y niñas con superpoderes, que tenía que ver a la implicación y hacer talleres de debate con los niños y las niñas. Pero lo mejor de todo para un poco ir aterrizando lo que es una propuesta, ver qué se cofinancia y qué no, y el desarrollo de la misma, pues son los ejemplos y los casos prácticos. Por eso siempre en nuestras jornadas intentamos contar con un caso práctico que os explique de primera mano pues en qué consiste esto de presentar propuestas europeas y qué ventajas y oportunidades presenta. A continuación pues doy paso a Natalia de la Fundación Gran Diagrama, ya la conocéis, la presenta Augusto para que
haga una introducción sobre su proyecto. Dejo de compartir. Perdón, antes de que antes de seguir, si os dais cuenta, hay alguna serie de cosas que tenéis que tener en cuenta, valga la redundancia, sobre todo para los que estamos acostumbrados a gestionar el CERN. A lo mejor Natalia nos puede aclarar este término, pero de las cosas que se han dicho, yo creo que deberíais registrar pues, lo que abre, digamos, a los potenciales solicitantes, da paso a las organizaciones con ánimo de lucro, que hasta ahora era algo que no se permitía, ¿eh? Entonces, esa espita yo creo que la podéis tener en cuenta, puesto que, bueno, pues es una novedad. Siempre que, eso también lo ha dicho Ángela, pero bueno, hay que enfatizar mucho eso, siempre que esta empresa o que esta organización con ánimo de lucro sirva de apoyo para una mejor implementación del proyecto, que en este caso el proyecto tiene que ser según las prioridades. Es decir, que no va a hacer un negocio con este proyecto. Pero bueno, el que haya esa posibilidad me parece que es reseñable. Y luego, algo también que me parece que hay que destacar es que en el tema de los niños son ellos los que van a participar activamente en todo este proceso. Siempre, lógicamente, tutorizados o tutelados o con un mentoring de alguno de los monitores, profesores o algún tipo de organismo. Pero esas dos cuestiones me parecen cruciales. Perdona por la interrupción, pero vaya, quería resaltarlo. Y luego eso, Natalia, perdona, ahora es la palabra es tuya. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla un segundo. ¿Se ve la pantalla? Sí. Buenos días. Buenos días. Bueno, quisiera comenzar dando las gracias a todo el equipo del Punto Europeo de Ciudadanía por invitarme a participar en este evento y darnos la oportunidad de contar nuestra experiencia a través de la presentación del proyecto Prevent. Nosotros, Fundación Diagrama, lleva muchos años participando en proyectos europeos, tanto como coordinadores como socios, en diferentes programas. Principalmente en los últimos años hemos trabajado más en programas de Erasmus Plus, pero también en el antiguo programa de justicia y de derechos fundamentales y ciudadanía, ¿no? Espero que esta presentación sea de interés y sirva de ejemplo a todas las personas que nos estáis viendo y que quieran presentar un proyecto en la próxima convocatoria, y también pues animaros a que lo hagáis, porque bueno, es una oportunidad para las entidades como la nuestra de desarrollar nuevas actuaciones dirigidas a nuestros colectivos de atención, de ir adaptándonos a los nuevos cambios y, por supuesto, de aprender y junto con otros países, organizaciones de otros países. Bueno, como decía, lo voy a hacer a través del proyecto Prevent, que el título es Prevención temprana de ciberviolencia de género destinada a jóvenes, chicos y chicas en conflicto con la ley dentro del sistema de justicia juvenil. Este proyecto está cofinanciado con el programa europeo CER, a través de la convocatoria DAFNE que se lanzó el año pasado y cuyo objetivo, como ya se ha explicado, es luchar contra la violencia, incluida la violencia de género. Y en concreto, pues elegimos presentarnos a la prioridad 1, que va dirigida pues, a la detección temprana y la protección y el apoyo de mujeres, niñas, jóvenes, personas LGTBIQ, víctimas o potenciales víctimas de violencia, presentando especial atención a las situaciones surgidas de la pandemia de la COVID-19, ¿no? Los resultados esperados en esta convocatoria eran pues, el cambio de actitudes y de conductas relacionadas con la violencia doméstica y la violencia online, y también la prevención y la lucha a todos los niveles de todas las formas de violencia de género y violencia doméstica contra mujeres y chicas. Bien, pues partiendo de este marco, pensamos crear un proyecto para prevenir la violencia de género entre jóvenes, chicos y chicas sujetos a medidas privativas de libertad y comunitarias en los sistemas de justicia juvenil con atención o con especial atención a la ciberviolencia, teniendo en cuenta pues, el contexto actual de la COVID-19, ¿no? Queremos con este proyecto
queremos abordar las necesidades detectadas en materia de prevención de ciberviolencia de género en este contexto tan específico, ¿no? En jóvenes en el sistema de justicia juvenil. Unas necesidades que han sido detectadas tanto por investigadores como por las personas profesionales que trabajan directamente con este colectivo, ¿no? Por tanto, el proyecto, tal y como está diseñado, pues pretende abordar dos de los objetivos generales de la convocatoria, pues por un lado prevenir la violencia de género contra mujeres y niñas y por otro lado prevenir la violencia de género contra jóvenes pertenecientes a grupos de riesgo, ¿no? Como son las personas jóvenes inmersas en el sistema de justicia juvenil. Y además hacerlo abordando los desafíos surgidos de la COVID-19, siempre buscando pues respuestas innovadoras a la realidad que viven los jóvenes, donde pues bueno, la actividad en línea ha aumentado sensiblemente y también ha aumentado el riesgo, ¿no? a los que están expuestos. Bien. Siguiendo un poco con el proyecto, los objetivos específicos, por tanto, son pues, comprender la realidad vivida por este grupo destinatario, mejorar el desarrollo de las competencias digitales en este grupo para prevenir y reaccionar frente a la ciberviolencia de género, incrementar también el compromiso y la participación de las personas jóvenes en la sensibilización en ciberviolencia de género, también aumentar la sensibilización de las comunidades y familias del grupo destinatario en ciberviolencia de género, a su vez mejorar el desarrollo de capacidades entre profesionales que trabajan con este colectivo y por último pues generar conocimiento, intercambiar buenas prácticas y promover el trabajo en red entre grupos de interés. Por tanto, la población objeto de este proyecto son, pues, por un lado, beneficiarios directos, personas jóvenes en conflicto con la ley y profesionales que trabajan con este colectivo, y de manera indirecta, pues las familias y comunidades y profesionales que trabajan en otros campos que tienen relación, como pueden ser servicios sociales y educativos. ¿Y por qué este colectivo? ¿Por qué nos centramos en este colectivo? Pues bueno, pues porque nosotros en concreto como organización trabajamos por y para este colectivo, ¿no? Aprovecho un momentito, este momento, para presentar brevemente Fundación Diagrama. Quien no lo conozca, Fundación Diagrama es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde 1991 en la atención de las necesidades de personas vulnerables o en dificultad social, y entre sus actividades se encuentra la gestión de centros y programas para jóvenes que tienen que cumplir una medida judicial por la comisión de un delito. Por tanto, para nosotros es prioritario seguir desarrollando pues, nuevas herramientas para trabajar con este colectivo y desarrollar respuestas innovadoras a sus necesidades. Aunque también, también nosotros nos hemos centrado en este proyecto, en este colectivo, aunque también hemos trabajado o estamos trabajando en proyectos dirigidos a otros colectivos con los que trabajamos, ¿no? Pues por ejemplo, ahora mismo hemos empezado con un proyecto que va dirigido a familiares de las personas adultas que se encuentran en prisión, ¿no? Pero también a personas en situación de dependencia. Bien, continuando con el proyecto, en este proyecto estamos involucradas 6 entidades de 5 países diferentes: España, Rumanía, Portugal, Finlandia e Italia, que empezamos a trabajar unos meses antes de presentar la propuesta. En mi experiencia, este creo que es un aspecto clave, ¿no? La cooperación entre los socios debe empezar antes, ¿no? Trabajando conjuntamente en el diseño y en el proceso de creación del proyecto, aunque luego pues, el peso de lo que es la redacción de la propuesta recaiga más en la entidad líder, ¿no? Pero que es necesario contar desde el principio con las entidades pues, para armar el proyecto, ¿no? Y que tenga sentido y que de verdad responda a las necesidades en cada uno de los países en los que vamos a trabajar, ¿no? En este caso, el consorcio está conformado en la mayoría por entidades sin ánimo de lucro, aunque también contamos con el apoyo a través de una carta de apoyo de entidades públicas, ¿no? Bueno, un poco para explicar este consorcio, pues tiene una particularidad de, bueno,
además de conocernos previamente, la mayoría de nosotros, porque hemos trabajado juntos en otros proyectos europeos, todos ellos tienen bastante experiencia en otros proyectos, también pues la particularidad que quería comentar es que todos tenemos experiencia trabajando con el colectivo al que va dirigido el proyecto. Pero a su vez, cada uno de los socios pues es especialista o tiene mucha experiencia en una materia de las que se abordan en el proyecto, ¿no? Por poneros algunos ejemplos, el equipo de la Universidad de Barcelona que está involucrado en el proyecto pues es especialista en ciberviolencia de género. CEPIP de Rumanía pues tiene mucha experiencia en el desarrollo de materiales de formación y de sensibilización. Valo, que es la entidad de Finlandia, tiene mucha experiencia en la aplicación de metodologías participativas y creativas, porque, bueno, y de aprendizaje entre iguales, y del fomento de la ciudadanía activa entre jóvenes en situación de vulnerabilidad, ¿no? Aproximar de Portugal también tiene una experiencia dilatada en desarrollando programas para personas en situación de dificultad, y el Instituto en Calabria de Italia pues también tiene experiencia en esta materia. Nosotros hemos creado un proyecto de 24 meses que comenzó el 1 de enero de este año y que lo hemos dividido en 5 paquetes de trabajo, cada uno liderado por una entidad de acuerdo a su experiencia, ¿no? Como hemos comentado, hemos ido seleccionando pues, a las entidades que podían responder a cada una de estas fases. No obstante, aunque el liderazgo lo lleva cada una de la entidad, todos participamos en la mayoría de las actividades que estaban previstas en este proyecto. Bueno, hemos, como decía, dividido el proyecto en 5 paquetes de trabajo. 2 de los paquetes de trabajo son transversales, que se ejecutan durante todo el proyecto, que son pues, el paquete 1 de gestión y organización del proyecto, que lideramos nosotros, y el paquete 5, que es el de transferencia de experiencias, conocimientos y prácticas adquiridas con el proyecto, así como pues, la propia difusión del proyecto, sus actividades y resultados. Y los otros 3 paquetes de trabajo están destinados como al elemento central del proyecto, ¿no? Al desarrollo de los materiales de formación y sensibilización, así como su puesta práctica y evaluación. Paso a explicar brevemente el contenido de los paquetes de trabajo para que veáis en qué consisten. El primero, como decía, es el de gestión, que dura los 24 meses del proyecto y entran pues, actividades como pues, coordinación con los socios, la gestión financiera, las reuniones con los socios, informar y reportar a la Comisión Europea de la ejecución del proyecto, la evaluación interna para controlar que se mantengan los estándares de calidad y la evaluación que va a realizar una persona externa. El segundo tiene una duración de 8 meses en la que se van a crear pues, los materiales de formación y sensibilización en ciberviolencia de género. Y en el que se va a hacer, bueno, se está haciendo un análisis conjunto y una discusión pues, de buenas prácticas y de las necesidades específicas de los jóvenes y profesionales del sistema de justicia juvenil, ¿no? Así como también pues, las herramientas y la metodología de evaluación. Para ello, hemos creado unos grupos de trabajo compuestos por profesionales con experiencia en diferentes ámbitos, la psicología, la educación, el trabajo social de diferentes países, pero también de investigación especializada en ciberviolencia de género, y también contamos con la participación de los jóvenes en conflicto con la ley, es decir, ellos van a formar parte de estos grupos de trabajo que nos van a ayudar a diseñar todas estas actividades que finalmente van dirigidas a este colectivo. Después viene el paquete de trabajo 3, que tiene una duración de 4 meses, en el que se va a realizar lo que hemos llamado el taller piloto, ¿no? Lo que se ha creado en el paquete 2 se va a probar en Finlandia. En esta fase pues, hay unas tareas de adaptación de los materiales, de traducción al finlandés y de diseñar cómo se va a realizar concretamente el taller en Finlandia, ¿no? Un poco para adaptarse al contexto en concreto. Y está previsto que participen al menos 22 personas, 20 personas jóvenes, 10 chicas y 10 chicos, más las personas que van a impartir estos talleres. Una vez probado en Finlandia, pues procederemos a implementar el taller pues en los 4 países restantes, ¿no? En España, en Italia, en Portugal y en Rumanía, ¿no? Siguiendo un poco los mismos pasos de traducción y diseño de los materiales y de cómo se van a implementar teniendo en cuenta el contexto en cada país, ¿no? Y una vez evaluado, se procederá a compartir e intercambiar los resultados. Y finalmente, llegaría el
paquete 5, ¿no? El último paquete de trabajo, que como he explicado antes también es transversal, que empieza desde el primer momento del proyecto, que va dirigido pues, a dar a conocer el trabajo realizado durante todo el proyecto, a compartir los resultados, pero también a sensibilizar sobre ciberviolencia de género, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, hay una entidad que es la que se ha encargado de diseñar un plan de difusión y de coordinar todas las actuaciones que hagamos todos los socios en este sentido durante todo el proyecto, ¿no? Pues desde crear y publicar noticias, enviar boletines, publicar información a través de las redes sociales, pero también bueno, pues la creación de la página web, así como eventos nacionales que hemos llamado eventos multiplicadores que se realizarán uno en cada país y la conferencia final que tendrá lugar en Bruselas. Bien. Y bueno, pues un poco a modo de resumen, en esta diapositiva podéis ver cómo hemos planificado cada uno de los paquetes de trabajo y cuándo está previsto que estén listos los entregables, ¿no? Aquello que vamos, el producto final en cada uno de los paquetes de trabajo. Y bueno, y hasta aquí. Espero que os haya resultado interesante el proyecto y nuestra experiencia y quedo pues, a vuestra disposición para resolver las dudas que os pueden haber surgido de mi presentación o de preguntar por aspectos que quizás se me han olvidado abordar en la presentación, pero bueno, que estoy aquí para responder a esas preguntas y en cualquier caso también dejo la dirección de la página web del proyecto y de mi correo electrónico por si quisiera realizarme alguna pregunta, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Natalia. Muy, muy ilustrativo además este tema de los paquetes de trabajo, que es una novedad también para nosotros. Pues nos ayuda mucho, y además este tema de la gestión, que sobre todo lo lleva el líder, pues efectivamente nos arroja mucha luz. Luego es también interesante ver que sois activos en otros programas europeos. Estos programas, sobre todo de ciudadanía, van normalmente muy asociados a temas de Erasmus, el tema de la juventud es prioritario. Sabéis que el programa Erasmus se encarga concretamente de la educación, como sabéis mejor que nosotros. Así que en ese sentido también abre ahí una espita que puede ser también interesante. Y nada, pues luego no olvidéis que una vez que termine la sesión, digamos, propiamente teórica, habrá una parte de debate, o sea que todas esas preguntas que las tenéis que hacer, como sabéis, ya os lo ha dicho Ángela, a través del chat ad hoc para ello, incluso también podéis participar en el caso que queráis a través del micrófono, pues bueno, como es Natalia va a estar con nosotros, pues tendrá oportunidad de contestar si fuera el caso. Y ya pasamos a esta parte práctica, ¿no? Están aquí de nuevo Ángela y Manu con los motores calentados para ver la parte más áspera, que es la de cómo me hincar el diente al formulario. Bueno, ahora estoy compartiendo pantalla, pero no sé si tengo el micrófono abierto porque... Sí, vale. Pues... lo que vamos a ver ahora es un poco cómo traducimos todo esto que hemos visto con Natalia y que os hemos contado, cómo se formula una propuesta y sobre todo cómo se presenta con ese proceso. Lo que vamos a ver de forma muy, muy resumida es el proceso de solicitud. Lo primero, rápido, cliqueamos en Google, Portal Funding and Tenders, lo que hemos comentado anteriormente, es el portal de la oportunidad de financiación y licitaciones de la Comisión Europea. Todo que tenga que ver con convocatorias que son gestionadas por la Comisión va a estar en este portal, que veis que en azul hay como una especie de entrada rápida con acrónimos y los programas más relevantes. Es importante logaros, es decir, tenéis que registraros como persona individual, porque esta plataforma nos va a permitir conocer las convocatorias, resultados y proyectos seleccionados, pero hay una parte en la que solo se va a ser accesible si os logáis, por ejemplo, pues buscar a socios, etc. Luego, por otro lado, esto es en cuanto a cómo navegar y utilizar la plataforma. Para presentar las propuestas, os tenéis que registrar como organización, ¿vale? Aquí veis cómo participar, registro de participantes, es decir, para poder presentar propuestas, únicamente las pueden presentar las organizaciones con personalidad jurídica, da igual que sea una asociación, una corporación local, una fundación, etcétera. Pero hay que estar registrada
fruto de ese registro se va a obtener un número PIC, un código de identificación personal que va a identificar a vuestra organización frente a cualquier interacción con la Comisión Europea y, por supuesto, para presentar propuestas. Una vez que se obtiene ese código, que es fruto del registro de vuestra organización, vale para todos los programas y para todas las convocatorias. Ya no sería necesario volver a sacarlo de nuevo. El proceso de registro es muy sencillo. Son una serie de pasos en el que decimos el nombre de la organización, cuántas personas trabajan, qué tipo de personalidad jurídica tiene, etcétera. Y luego vamos a tener que subir una serie de justificantes, es decir, los estatutos de la organización, aquello que va a decir y que va a justificar efectivamente que somos una organización sin ánimo de lucro, en este caso. Luego la ficha de entidad legal y financiera, la financiera es el número de cuenta corriente firmado por el banco, etc. Importante que os quede claro que para poder presentar propuestas no es necesario tener actualizada y subida esta documentación. Esta documentación la vais a tener que subir en el momento del agreement, de la firma del acuerdo. Es importante que la subáis desde ya, pero si no lo hacéis, no pasa nada. Lo podéis subir después de haber presentado la propuesta. Bueno, al grano. Seleccionamos aquí el acrónimo del CER y nos lleva a BIO22, que son las convocatorias que hay abiertas o que en algún momento han estado abiertas. Aquí tenemos todas las convocatorias que están actualmente abiertas. Vamos a cliquear sobre la que hemos visto antes con Ángela y nos lleva a esta página con una columna a la derecha. Aquí veremos que hay de qué consiste la convocatoria, los topics, condiciones y documentos, muy importante porque aquí va a estar el call document, este documento que hemos dicho anteriormente que son aproximadamente unas 30 páginas, que hay que leerlo muy bien, no solo si cumplís los requisitos, sino también lo que decimos siempre, que persigue la Comisión Europea con este tipo de convocatorias. Aquí está toda la justificación, ¿vale? Tenéis que leerlo, estudiarlo bien. Luego vamos a ver un apartado muy importante también que ha surgido, pues que habéis comentado en el chat sobre compartir información entre vosotros para esa construcción de partenariados, y es esto mismo, la búsqueda de socios o proyectos. Toda la convocatoria va a tener un apartado donde podemos entrar previamente de habernos logado, que nos va a permitir ver qué organizaciones están buscando proyectos para ir como socios o también qué organizaciones están buscando socios para que vayan en su proyecto relacionado con esta convocatoria, porque todas las partnerships son específicas de la convocatoria donde la vais a ver. De tal forma que os aconsejamos primero que os loguéis, que registréis a vuestra organización, que obtengáis ese número PIC de 9 dígitos, que es muy rápido, y que empecéis un poco a trastear para buscar socios o proyectos. En cuanto a cómo iniciar un proceso de solicitud, pues veis aquí el Start Submission, cliqueamos sobre temas de que nos dicen que vamos a iniciar un proceso de solicitud de una subvención, de una ayuda, confirmamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo previamente ya me he logado. Si no estáis logados, os va a salir un apartado en el que vais a tener que introducir vuestro correo electrónico y vuestra contraseña y os va a llevar aquí, a esta pantalla, en el que por un lado podemos descargar las templates, que únicamente es una, la parte B en esta ocasión. Le daríamos aquí y la guardaríamos, ¿de acuerdo? Ahora luego la veremos porque ya la tenía descargada. Vamos a tener que introducir aquí el PIC. A mí me lo detecta. De tanto entrar, pues ya lo tiene detectado. Cliqueamos y vamos a tener que poner un acrónimo. Hay que poner cualquier cosa, ¿vale? Luego esto lo podemos modificar, igual que una breve descripción de la propuesta. Luego se puede modificar. Elegimos una prioridad que previamente la tenemos que haber considerado y salvamos y vamos al siguiente paso. Nos dice que la persona responsable de nuestra organización va a recibir un correo de que vamos a iniciar el proceso de solicitud. Iríamos a otra pantalla
Como veis, todo está informatizado, os va poniendo, decimos que sí, que queremos continuar con la propuesta. Aquí, en, en esta pantalla, sería para añadir al socio. ¿Cómo lo vamos a añadir? Pues en el botón, de añadir socio y introduciendo su número PIC. Este código de 9 dígitos que hemos comentado anteriormente, pues no tiene que, que proporcionar a la organización, lo introduciríamos ahí y ahí hay una serie de información que se va a descargar por defecto. ¿Por qué? Porque la introdujo esta organización en el momento de registrarse. Nosotros no vamos a añadir partner, avanzamos y vamos al siguiente, paso. Para poder participar en esta convocatoria habría que añadir un socio. No tiene por qué ser europeo, lo que hemos visto antes, podría ser del mismo territorio, aunque el proyecto siempre tiene que, debe tener esa dimensión internacional. Las tres fases que, tres grandes bloques que hemos comentado antes. Una parte que es online, otra parte que veis aquí que van a ser archivos adjuntos y una parte C, que son estadísticas, un resumen de los eventos que vamos a hacer. Vemos brevemente la de editar formulario, que sería la parte A que normalmente decimos, en el que vamos a tener que consignar pues, una serie de, datos como el acrónimo del proyecto, un acrónimo que enamore, siempre decimos lo mismo, el proyecto tiene que enamorar desde de la primera fase, que es el acrónimo, información general del proyecto, lo vemos brevemente. El acrónimo que antes hemos puesto lo podemos modificar, el título de la propuesta, la duración, que va entre 12 y 24 meses, palabras claves y el resumen. Un resumen que tiene que ser idéntico al resumen que va a aparecer en la parte B, luego ya veremos. Las declaraciones, no hay que adjuntar declaración de honor ni de coordinador ni los socios, y básicamente pues eso, que no estamos perseguidos por la ley, que, coordinador, que los socios de la propuesta conocen la propuesta y están de acuerdo con su presentación. ¿Vale? Luego hay otro apartado que veremos con, Ángela, que es el budget, el presupuesto. El presupuesto no se adjunta como archivo adjunto, va a dar la redundancia, sino que se va a completar aquí, se compila todo, en esta parte que viene a ser el resumen y también en la parte B, en la descripción detallada de, del proyecto. Ahora lo veremos. Bueno, esto lo tenemos aquí, nos volvemos. Salimos de, esta parte A, aceptamos y vamos a la parte C. La parte C, pues lo que hemos visto es documentación, información básicamente para, estadísticas, temas de, igualdad de género, eventos que, que vamos a realizar, una especie de, resumen. Es importante que no esperéis hasta el último momento para enviar la propuesta. Si la fecha es del día 18 de, mayo, la fecha tope de, la convocatoria que, habéis visto conmigo, importante ponerlos fecha tope el 16, ¿vale? Pues aquí qué tipo de actividades principales vamos a desarrollar, a qué, público objetivo vamos a alcanzar, desglose por sexo, etc. ¿Vale? Eso sería la parte C. En cuanto a la parte de anexos, ya hemos visto, hemos mencionado el, informe anual de, actividades, la lista de proyectos de los últimos 4 años, la política de protección de la infancia, fundamental, tanto del coordinador como de los socios. Si la propuesta la vais a redactar en inglés, se podía redactar en cualquier idioma de la comisión de los oficiales de los estados, los países que forman parte de la Unión Europea. Todos los documentos tienen que estar en ese mismo idioma, es decir, si elegís el inglés, la política de protección de datos que adjuntáis de protección de la infancia tiene que estar en inglés, igual que, las cartas de apoyo, etc. Digamos que el, documento más importante de este apartado es la parte B, que es la descripción detallada del proyecto. La vamos a abrir. Es un template, es un Word. Vosotras y vosotros lo vais a transformar en un, PDF. ¿Y qué es lo que me va a pedir? Pues básicamente lo que hemos visto antes, la relevancia del proyecto con una serie de preguntas concretas, la calidad y el impacto. ¿Vale? El proyecto tiene que enamorar, tenéis que construir una narrativa, no dar cuestiones por supuestas, porque el evaluador o evaluadora no tiene por qué ser especialista en un tema. Muchas veces los proyectos abordan un enfoque hacia la investigación,
Recordad que para investigación ya hay un programa específico que es Horizonte Europa. El objetivo de este proyecto, no, de esta propuesta, no tiene que ser la investigación, aunque sí que puede haber alguna actividad que esté enfocada a la investigación. Lo digo porque muchas veces lo redactan organizaciones como universidades, donde ponen que el proyecto va a estar liderado por un determinado doctor o doctora con su nombre, etcétera, etcétera. Eso al evaluador o evaluadora no le interesa. Le interesa la relevancia, la calidad, cómo vamos a implicar a la ciudadanía, etcétera. Ese apartado de doctor o doctora va a ir en un apartado concreto que es el personal que forma parte del proyecto. Ahí sí que tenemos que poner un breve currícula de todas las partes, de todas las que están implicados, y luego también como archivo anexo. Veis aquí un poco la relevancia, se va completando y rellenando todos los apartados, que como máximo, como sabéis, son 45 páginas. Los riesgos, la gestión de riesgos, muy importante, sobre todo las lecciones aprendidas con la COVID. ¿Qué puede pasar si la actividad que hemos dicho no sale, no se puede realizar? Pues eso sería un riesgo, y cómo lo mitigaríamos. El impacto, cómo vamos a implicar a la ciudadanía, cómo se la evaluación, si es sostenible o no, la comunicación, el aspecto relacionado con el aprendizaje, es decir, cómo mi proyecto se inserta en otras políticas o en otros proyectos similares, que lo que aporta como nueva información. Disculpad, que voy a mirar cómo voy de tiempo. Antes lo ha comentado Natalia, los Work Packages. Los Work Packages son la estructura que va a tener el proyecto. Generalmente siempre debe haber un Work Package, que es la gestión y la coordinación de la propuesta, pero luego podemos añadir aquellos que consideremos oportunos. Es decir, un work Package puede ser la comunicación de proyecto, otro Work Package puede ser talleres específicos que vamos a hacer sobre tipo de violencia de género, etcétera. En el Work Package siempre tenemos que poner el nombre de ese Work Package, la duración en meses, quién lidera ese Work Package, ¿vale? Sus objetivos y las actividades que lo componen. Luego va a haber un segundo apartado que son los milestones. Los milestones son los hitos que nos va a permitir el control de la propuesta. Si el proyecto es de corta duración, no es necesaria. Pero si fuera de gran duración o un mayor presupuesto, sí que sería recomendable poner esos hitos de control. Por ejemplo, pues que en la mitad del proyecto tenemos que haber alcanzado estas actividades, este público objetivo, etcétera, etcétera, y vamos a poner una serie de hitos que nos van a poder controlar esos objetivos. Los entregables que hemos dicho anteriormente, con la justificación de la propuesta no se va a hacer conforme a la entrega de facturas o a una auditoría externa, sino la justificación del proyecto, en el momento en el que haya que justificarlo, al final del proyecto, vais a tener 2 meses para justificarlo. La forma van a ser los entregables, es decir, aquellos documentos que van a justificar que efectivamente hemos hecho la actividad que hemos dicho que íbamos a hacer. Estos entregables los decidimos nosotras y nosotros, que puede ser un PDF con el programa de la reunión o del evento, puede ser la lista de participantes, siempre que hayamos comunicado el tema de protección de datos, puede ser de uso público sensible, es decir, un documento sensible sería la lista de participantes, porque no puede ser público por el tema de protección de datos. En la descripción pondríamos qué tipo de entregable es, pues programa de la jornada realizada con otros 2 socios, imaginaos, en castellano, pues se pondría en la descripción de documento. Cada Work Package va a tener este apartado, que es los recursos estimados, que lo veremos con Ángela, y este digamos que es la parte de presupuesto. Una parte va a estar aquí en estos Work Package y posteriormente en la parte A que hemos visto. El overview del Work Package, el esfuerzo estimado numérico que me llevaría a hacer el Work Package, el nombre de participantes de la organización, ¿de acuerdo? El cronograma, que también hemos visto con Ángela, si vamos a hacer subcontrataciones o no. Importante, valores europeos y aspectos éticos. Esto básicamente es
artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y artículo 21 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Es pues todo lo que tenga que ver con la no discriminación, la participación, tema de igualdad de género, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a implicar. También irían aquí en este apartado, junto, como hemos visto, la política de protección de la infancia. Esto sería así, muy a grandes rasgos, la parte B, que sería la descripción de detallada del proyecto. Y ahora con Ángela vamos a ver el apartado de presupuesto y luego posteriormente las preguntas que tengáis. Dejo de compartir. Vale, gracias. Voy a compartir yo, como ya Manuel os ha enseñado la presentación, o sea, perdón, en su presentación os he enseñado lo que es la parte B, yo me voy a ir a ver si encuentro, ¿dónde estás? Un momento. A ver si lo puedo. Vale, sí, perdón. Lo que he hecho ha sido copiar y pegar las partes de, bueno, algunas de las tablas de la parte B para explicaros un poco más en detalle cómo realizar este presupuesto. Entonces, aquí se trata de un presupuesto, lo que en la jerga europea se llama costes reales, es decir, tenéis que describir los costes que estimáis para las actividades que vais a realizar conforme a los gastos elegibles. Los gastos elegibles los tenéis tanto una pequeña descripción en la propia convocatoria como en un documento que se llama el Annotated Model of Grant Agreement, o sea, el acuerdo de subvención que viene con comentarios. Entonces, esos documentos los tenéis en la propia convocatoria, también os lo podemos facilitar por el chat. Y allí vais a ver un poquito más la descripción de cómo calcular, por ejemplo, los costes de personal, cómo incluir los costes de voluntarios, si tenéis personal voluntario, la subcontratación, los viajes, etc. Aquí veis la tipología de gastos que podéis incluir y, muy importante también, los costes indirectos. Sabéis que hay una parte de costes directos que se pueden imputar directamente al proyecto, pero hay toda una parte de gastos, como puede ser, por ejemplo, la electricidad, el alquiler de la oficina, etcétera, que viene recogido dentro de ese apartado de costes indirectos que no se pueden imputar directamente a la actividad, pero que se calcula mediante una suma del 7% de los costes directos. ¿De acuerdo? Y eso automáticamente, ahora veremos en la otra tabla, en la parte A, cómo se puede conseguir esa suma, o lo hacéis vosotros aquí en la parte B, que es un documento editable en Word. Y al final tendréis el total de los gastos. Esto lo tenéis que hacer por cada participante. Es muy importante que sea coherente con los person months, es decir, con el esfuerzo, como comentaba Manu, de lo que hayáis puesto antes previamente en la tabla de los work packages, de los paquetes de trabajo. Como resultado de ese presupuesto que habéis elaborado, que no se ve muy bien aquí, pero es cómo se vería después en el acuerdo de subvención, o sea, veis la diferencia de, por ejemplo, los costes de personal dividido entre el personal empleado, los voluntarios, por ejemplo, la subcontratación, otro tipo de gastos, que puede ser los viajes, que puede ser la contratación de servicios, etc. Y los costes indirectos, y luego todo un apartado que es cómo se va a financiar esos costes. Como sabemos, el 90% nos lo va a dar la Comisión Europea y el resto lo tendremos que poner nosotros. También puede ser que pidamos menos, pero lo normal es que pidamos lo que es el 90%. Y ese va a ser el máximo, que es aquí Maximum Grant Amount, o sea, el máximo de la subvención que nos va a dar la comisión. Para algunas categorías de costes tenemos que usar lo que se llama unit cost, ¿vale? Los costes unitarios. Por ejemplo, para los voluntarios tenemos una serie de tablas que se recogen en la documentación de la convocatoria, donde, por ejemplo, nos va a decir que por cada día que trabaje un voluntario podemos decir que eso cuesta, pues, para el caso de España, 78 euros, ¿no? Para los viajes lo mismo, ahora se ha introducido una nueva política para viajes que en vez de calcular, hacer un cálculo de coste real, se van a usar unas franjas de, por ejemplo, en el caso de lo que es el viaje del kilometraje, según si es dentro de un país o fuera a otro país de la Unión Europea, y tenéis que ir eligiendo conforme a eso. Hay algunas excepciones, por ejemplo, en el caso de las islas, etcétera, y todo eso pues os recomendamos que lo miréis bien antes de redactar el presupuesto.
Esto ya lo ha comentado un poco Manu, eso es muy importante porque a la hora luego de justificar, además de los deliberables, nos van a preguntar este tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿cuántos person month por paquete de trabajo hemos imputado? Tiene que ser coherente con lo que habíamos planificado y tener en cuenta que aunque se permiten algunos trasvases de presupuesto entre categoría, ¿de acuerdo? Pero siempre que sea un trasvase razonable, es decir, si la propuesta va a cambiar enormemente por ese trasvase entre categorías presupuestarias, tendremos que comunicarlo a la comisión, o sea, al proyecto oficial que se llama, que es la persona que va a estar en contacto con nosotros como coordinadores para a la hora de implementar la propuesta, ¿de acuerdo? Quienes no estéis familiarizadas con los paquetes de trabajo, bueno, cuesta un poco entrar en la dinámica, pero una vez que estéis dentro, es simplemente organizar la estructura del trabajo conforme a eso, por ejemplo, como lo ha enseñado antes Natalia. Otra cosa importante, la subcontratación. No se debe subcontratar más del 30%, sino se debe justificar. Y además, en general, se desaconseja porque lo ideal es que las organizaciones que participéis en la propuesta seáis las que implementéis las actividades porque tenéis los conocimientos para hacerlo, la experiencia. En el caso de que algo no lo podáis realizar, no lo pueda realizar ninguna de las organizaciones, bueno, pues en ese caso se puede subcontratar. Hay que diferenciar entre subcontratar y contratar un servicio, ¿vale? Si yo necesito, por ejemplo, un catering para un evento, eso es un servicio, no es una subcontratación. La subcontratación se entiende únicamente para actividades que forman parte, digamos, de lo que es el plan de actividades de la propia propuesta, de lo que queremos lograr realizar, ¿no? O sea, un servicio, un catering sería un complemento de la actividad que será el encuentro, el workshop, lo que sea, ¿de acuerdo? Luego esto, bueno, esto es como se verá en la parte ahora, os enseño otra vez cómo volver aquí, pero tenemos que trasladar todo lo que hayamos puesto en la parte B respecto a los costes, lo tenemos que trasladar aquí. Aquí os he puesto este botoncito que es muy útil porque te vuelve a recordar cada categoría de coste cómo lo debéis describir, ¿de acuerdo? Trasladar toda la información por socio. Aquí veis que solo aparece el ministerio porque no, en esta propuesta no he puesto todavía ningún socio, pero conforme los hayáis introducido en el portal, aparecerán aquí debajo todos los demás y deberéis poner pues, la cantidad de presupuesto que pedís para cada uno. Como decía, importante diferencia entre el total de los costes y el dinero que estamos solicitando como la subvención a la Unión Europea. Por defecto aparece el 90% y completar, por ejemplo, el restante 10%, el equivalente de la suma, en esta parte de our resources, o sea, nuestros recursos. Y así, o sea, esto tiene que ser equilibrado al final. La suma de lo que estamos solicitando y lo que aportamos nosotros tiene que ser el total de los costes, ¿de acuerdo? Voy a salirme ahora un momentito de aquí para enseñaros otra vez cómo llegar a esta parte A. Me deja. Vale, pues esto estaríamos otra vez dentro del portal. Os lo ha explicado antes Manu. Entraríamos en Edit Forms, que tardaba un poquito en cargarse, ¿vale? E iríamos a la parte de presupuesto. Y aquí se vería pues, lo que os estaba contando. Esto aquí hay un desplegable, os explica las categorías de coste. Y muy importante, cuando hayáis completado todo el presupuesto, darle siempre a guardar. Si queremos salir, pues guardar y salir. ¿De acuerdo? Y nos sale de esta pantalla, que es lo que se denomina la parte A o parte administrativa. Y ya por último, que ya estamos un pelín justo de tiempo, quiero comentaros nada, unas cosillas sobre lo que es la inclusión de la perspectiva de género, que es verdad que aquí en estas temáticas, sobre todo de violencia de género, muchas organizaciones sois especialistas en lo que es la inclusión de la perspectiva de género, pero puede ser que muchas personas seáis todavía nuevas en esto, ¿no? Entonces, esta serie de preguntas que ponemos aquí están también recogidas en la documentación de la Comisión Europea de la propuesta y, por ejemplo, os piden que os preguntéis si habéis realizado un análisis de igualdad de género durante el diseño, o sea, no solo que luego vayamos a recoger datos, por ejemplo, desagregados por sexo, sino que en el propio diseño si hemos pensado en cuáles son las necesidades de tanto de niñas y niños o de mujeres y hombres, etcétera, ¿no?
Luego, ¿con qué indicadores contamos a la hora de recoger los datos, ¿no? Y si se van a desglosar, si se van luego a realizar, por ejemplo, una propuesta de avanzar en la igualdad de género, que es obvio que sobre todo en la parte de violencia contra las mujeres, eso es uno de los resultados esperados, ¿no? Pero bueno, hacer hincapié en cómo pensamos que nuestra propuesta va a aportar en ello. ¿Cómo vamos a luego difundir esos datos, ¿vale? Eso es muy importante, sobre todo en los temas que tienen que ver con la estandarización de datos, también a la hora de crear un impacto en otros países. Esa dimensión europea es muy importante, que podamos, siempre teniendo en cuenta la norma, ¿no?, la de protección de datos, que podamos compartir esos datos de impacto de género. Y si se puede, crear también indicadores específicos de género para medir esos objetivos de igualdad de género que nos hayamos marcado. ¿De acuerdo? Esto, como decimos, son cosas que probablemente muchas de vosotras estéis ya familiarizadas, pero es importante porque es una novedad que ha incluido el programa CERF en esta anualidad, en estas anualidades. Y ahora ya vamos a pasar a las preguntas. Vamos bien más o menos de tiempo. Las voy a ir leyendo. Tenemos en el apartado de preguntas y respuestas, bueno, la primera pregunta: ¿a qué se refiere el documento de protección de datos de la infancia? ¿A los antecedentes penales sexuales o bien a un compromiso por escrito de guardar y seguir el Reglamento General de Protección de Datos? Manu, ¿quieres contar un poco eso? De acuerdo, pues básicamente dentro de la convocatoria hay un enlace, en el call document hay un enlace que te deriva a este documento, que son 44 páginas, quiero recordar, y básicamente son como cuatro ámbitos que tiene que reflejar el texto que vais a indicar. Por un lado, el ámbito político, es decir, si la organización desarrolla actividades con niños y niñas, cómo va a responder adecuadamente a ello, cómo están comprometidos con la temática. Otro apartado son las personas, cómo la organización establece responsabilidades claras y responde a las expectativas, pues, de contratación de personal que va a trabajar con niños y con niñas. Otro era los procedimientos, cómo se van a seguir las responsabilidades que va a tener la organización y cómo va a tratar pues, los datos, por ejemplo, de los niños y de las niñas. Y por último es la responsabilidad. Sería como el 4 estándar que tenéis que poner, cómo vais a evaluar todo lo que habéis dicho anteriormente y cómo lo vais a controlar, por así decirlo. Estos 4 estándares son los que tienen que estar reflejados en ese documento que vais a formar a vosotros, que se basa en el que os hemos comentado. Manu, perdón un momento. Natalia, ¿estás por ahí? ¿Natalia? Sí. ¿Y podéis responder? ¿Cuáles vosotras, cómo lo dijiste? En nuestro caso, como todas las organizaciones, bueno, 5 de las 6 organizaciones que participamos en el proyecto trabajamos con este colectivo, nosotros ya contamos en nuestras organizaciones con una política de protección a la infancia. Entonces nosotros presentamos las políticas de cada uno de los socios, las adjuntamos a la propuesta, que como, bueno, en nuestro caso nos evaluaron también esta parte, ¿no? Y nos hicieron, en el proceso de evaluación, nos dijeron, bueno, X socios deberían de mejorar esta fase, bueno, por ponernos algún ejemplo, el proceso de detección o de situaciones de violencia y de cómo responder ante una situación así, y entonces nos indicaron que antes de comenzar el proyecto debíamos de tener esto solucionado, y de hecho algunas organizaciones tuvieron que un poco, pues, reescribir sus políticas de protección a la infancia, y las hemos entregado, como nos abrieron dentro del portal un entregable más dentro del apartado de coordinación y de gestión para subir estas políticas de protección. Sí, además el documento está bastante bien organizado, y básicamente de política de protección desarrollado por la Unión Europea, y básicamente sería trasladar lo que me está contando, cómo lo voy a hacer yo como organización. Y es estos estándares, ponerlos de forma organizada y ya estaría. Comentamos que fuera en inglés, básicamente porque se trata de facilitarle la vida al evaluador y evaluadora. Si al final nosotros tenemos que seleccionar el idioma en el que vamos a presentar la propuesta, lo lógico es que todos los documentos estén presentados en ese idioma.
Muy bien, sí, había una pregunta también parecida a eso, si también el acuerdo, por ejemplo, la memoria de actividad de la política de protección, ya hemos contestado. Siguiente, sobre el criterio de que la propuesta se inserte en las actividades y políticas realizadas por proyectos previos de otras entidades, ¿podrían poner un ejemplo sobre cómo desarrollar esta cuestión o explicarlo con algo más de detalle? Bueno, aquí se trata, si no Manu me luego intervienes también, aquí se trata de tener una, o sea, por un lado una lógica interna, es decir, que podamos demostrar que tenemos experiencia, digo como consorcio, ¿no? Que tenemos experiencia en el campo y que estamos continuando con actividades que ya realizamos, ¿no? De nada sirve decir que vamos a tratar de tener un impacto cuando no tenemos ninguna experiencia. Eso por un lado. Pero también lo que quiere la Comisión Europea es financiar proyectos innovadores. La innovación, ¿cómo se alcanza? Con algo que no se haya realizado antes y que se construya sobre proyectos. Os hemos dejado en el proyecto, acciones anteriores, ¿no? Os hemos dejado en el chat antes una serie de enlaces sobre proyectos aprobados tanto en el programa REC, ¿vale? Que era esta parte de DAFNE y de Derechos de la Infancia, como en el programa Europa con los Ciudadanos, que bueno, que no está directamente relacionado, pero que sí que también os pueden dar siempre pistas sobre proyectos financiados dentro de los mismos ámbitos que ahora financia el CERP. ¿Esto por qué? Porque si, por ejemplo, vamos a hacer un proyecto sobre protección de víctimas de menores, o sea, que han sido víctimas de abusos sexuales, por ejemplo, y lo vamos a hacer solo a nivel nacional con socio de España, pues bueno, sería muy interesante ver qué se ha realizado en ese ámbito. Por ejemplo, se han desarrollado protocolos, se han desarrollado prácticas para que los servicios de protección de menores incluyan una capacitación de profesionales, etcétera. Se ha hecho ya en otros países, se ha hecho ya en España, ¿cómo lo integro? ¿Cómo lo mejoro? ¿Sabes? ¿Cómo luego lo voy también a volver a dar al sistema, por así decirlo, ¿no? Todo lo que yo he desarrollado, ¿cómo luego que para difundirlo y para que otros actores del sistema lo puedan también utilizar, ¿no? Aquello que hayamos mejorado, esas innovaciones. Por eso es muy importante que veáis que se ha hecho a nivel europeo, por supuesto también a nivel nacional, pero la Comisión siempre va a financiar cosas que aporten a lo que ya ha estado financiando, porque por ejemplo el programa DAFNE lleva muchísimos años, a lo que ya lleva financiando desde hace años. Puede ser también integrar prácticas, protocolos de otros países que en nuestro país no se ha hecho todavía. Eso también es valorizar otras cosas que se hayan realizado, y en ese caso pues contar también con organizaciones que lo hayan hecho, pues sería un valor añadido. No sé si Manu quieres añadir algo. Bueno, pues nada, siguiente pregunta. ¿Podríais poner un ejemplo de milestones o hitos o explicar un poco más cómo plantearlos y diferenciarlos de los objetivos? Esta te la dejo a ti, Manu, que has explicado esa parte. Vale, pues al final el milestone es un hito, ¿no? Que nosotros vamos a insertar generalmente a mitad del proyecto, que es para controlar que los objetivos que hemos dicho que íbamos a realizar lo vamos cumpliendo, ¿vale? Simplemente es algo, un control interno, que no es obligatorio. Por eso siempre decimos que para proyectos grandes sí que es recomendable poner un hito, que a lo mejor puede ser tema de impacto o puede ser tipo de actividades que tenemos que haber realizado al segundo año de la propuesta, en el caso de que nuestro proyecto dure 3 años. Al final lo vais a decidir vosotros, son elementos que nos van a poder ayudar a controlar que vayamos cumpliendo esos objetivos, que puede ser desde el punto de vista numérico, pues lo que decimos, tantos eventos. Y bueno, pues, como la propia nombre indica, perdona Manu, bueno, un milestone es un hito, y un hito puede ser una reunión, puede ser una conferencia, puede ser, y a partir de ahí luego se va a producir el entregable. Pero bueno, yo sigo pensando que tenemos aquí a Natalia, que es la que puede realmente responder con casos prácticos, ¿no? Sí, un ejemplo, nosotros cuando hicimos la propuesta pensamos en no incluir ningún milestone, porque pensamos que se solapaba con los entregables de la propuesta. Y no incluimos ninguno, pero cuando nos hicieron la evaluación nos dijeron, cuando empezamos con toda la parte de la preparación del grant agreement, nos dijeron, tenéis que incluir algún maestro. Entonces,
Nosotros pensamos que, si recordáis un poco cómo he explicado los paquetes de trabajo, nosotros tenemos una fase de creación de los materiales. Si no los creamos, no podemos continuar con la fase de pilotaje, de evaluación. Entonces, nosotros establecimos que este para nosotros era un punto clave. Si no desarrollamos estos materiales, no podemos continuar con los paquetes de trabajo. Ese es uno de los, pusimos varios, ¿no? Pero este sería como uno muy fácil de ver. Si no terminamos con esto, no desarrollamos estos materiales, es imposible que luego podamos implantarlos. Muy bien, pasamos ahora a otra pregunta sobre la parte de la financiación. Vemos que hay muchas preguntas relacionadas con el idioma. Dejar otra vez claro que, como decía Manu, por facilitar que todo se entregue en el mismo idioma, y sí que es cierto que si, por ejemplo, hemos presentado nuestra propuesta en inglés, los entregables tendrán que ser en inglés, a menos que no hayamos detallado específicamente que por alguna cosa queremos hacerlo en otro idioma, pero lo lógico es que sea todo en el mismo idioma, porque así luego a la hora de monitorear nuestro proyecto pues no tienen que asignar personal específico según el tipo de entregable, ¿no? Bueno, una pregunta sobre financiación. ¿El 10% que debemos asumir las entidades para el proyecto puede ser financiado por alguna otra cofinanciación externa? Sí, eso no nos lo va a pedir directamente la comisión, como decía Manu. Al final lo que vamos a hacer es reportar un costes y esfuerzo, ¿no? Y paquetes de trabajo completados, pero no tenemos que enviar nada. Lo que sí es que debéis tener en cuenta, por ejemplo, en los casos, eso se insistió mucho en la anterior programación, ¿no? Si se podía cofinanciar con, por ejemplo, fondos estructurales, etcétera, ¿no? En el caso que se pudiera hacer ese tipo de cofinanciación, hay que tener mucho cuidado que un fondo europeo no financie dos tipos a la misma actividad, ¿vale? O sea, que tenemos claro qué es una cofinanciación, si por ejemplo esta estructura recibe financiación para actividades, y evitar la doble financiación, ¿de acuerdo? Eso ya depende de cómo soláis financiar vosotros como organización y cómo podéis conseguir esa cofinanciación externa. Lo que sí que es importante es eso, mantener toda esta documentación, porque aunque no debáis entregar nada, sí que puede haber luego en el futuro una auditoría externa, ¿no? Y sí que os van a preguntar de dónde vienen esa fuente de financiación si no lo habéis podido aportar vosotros directamente. Perdón, Ángela, que quede claro que efectivamente son compatibles con ayudas de ámbito local y regional, es decir, que podéis cofinanciar con las ayudas de una comunidad autónoma, con las ayudas de un ministerio, pero como ha dicho Ángela, nunca con una ayuda europea, porque incurriríais en la doble cofinanciación. Pero luego, efectivamente, es decir, vosotros sabéis, vais a presupuestar al 100%, sabiendo que vais a obtener un 90%. Ese 3%, como lo desglosáis entre los socios, eso es un asunto completamente interno. Y la ventaja o lo llamativo es que no os lo van a pedir. O sea, que simplemente lo vais a tener que tener, pues sabéis que tenéis que gastar ese dinero del 100%. Pero más, por una cuestión puramente de cautela, tener toda esta documentación, porque aunque no os la soliciten, si en algún momento hay... Seguramente la tendréis que tener, y también sabrá Natalia, por vuestros sistemas fiscalizadores, por vuestros sistemas de control, que aunque no lo pidan desde Bruselas, los tenéis que tener para justificar a nivel nacional. Bueno, igual tenemos 5 minutos más, que ya nos hemos pasado, pero bueno, un poquito para terminar unas preguntas que son distintas. Para Manu, ¿hay experiencia de proyectos CERB nacionales sin partner internacional que hayan sido seleccionados? Hay experiencias, pero la mayoría suelen tener socios de otros países de la Unión Europea. Hay proyectos que sí, que únicamente son de ámbito territorial, va a depender un poco de los objetivos, del impacto que queréis tener. Si el proyecto no tiene socios europeos, es muy importante lo que hemos comentado, que esté conectado, que tenga esa dimensión europea, que se aporten nuevas miradas, nuevos aportes, valga la redundancia, a otros proyectos que se han realizado o a problemáticas similares que pueden tener otros países y que se conviertan en un elemento de buenas prácticas. Muy bien. Gracias. Perdón, hay una que pone de lo del inglés. Es que es verdad que la estoy viendo ahora. No toda documentación es inglés y la podéis cumplimentar, aunque no sea lo recomendable, en cualquiera de las lenguas de los países participantes. Pero se daría la paradoja de que ibais a contestar en español a un formulario en inglés, ¿eh? O sea, lo que no hay es un formulario en español ni en otras lenguas. Está en inglés y sí que tenéis esa posibilidad, aunque nosotros efectivamente nos lo recomendemos por la complejidad que supone buscar un evaluador que hable español. Luego hay otra pregunta sobre la experiencia. Para presentarse como coordinador, ¿es necesario tener experiencia en Erasmus o en otra línea de financiación europea? A ver, esto depende también mucho de la envergadura del proyecto. Es decir, si vamos a presentar un proyecto de 1 millón de euros,
y no tenemos experiencia previa en ningún tipo de financiación europea directa, nos pueden plantear serias dudas sobre nuestra capacidad operativa. Es verdad que luego igual podemos demostrar que tenemos, por eso se pide una lista de proyectos previos, que no tienen que ser solo europeos, pueden ser también nacionales, ¿no? O internacionales, etc. Podemos tener experiencia de manejar proyectos de varios millones de euros y decir, bueno, es la primera vez que me presenta financiación europea, pero tengo mucha capacidad operativa. Pero si, por ejemplo, soy una ONG pequeñita, digamos, ¿no? Nunca he recibido una financiación, pues eso, de más de 300.000 euros, pues igual no me atrevo a presentar un presupuesto muy alto o a coordinar un consorcio muy grande, igual mejor empezar como socio, etcétera, ¿no? O sea, no es un requisito indispensable, depende mucho también de la tipología del proyecto. No sé si ahí queréis añadir algo más, Augusto o Manu. Bueno, me parece correcto. Vale. Y vale, yo creo que tenemos otro tiempo para igual para dos preguntas más. Si se pueden presentar las dos líneas al mismo año, no sé si he entendido bien la pregunta. Supongo si se pueden presentar dos proyectos a dos, por ejemplo, dos prioridades. Si se puede hacer, muy importante que no se solapen las actividades, o sea, que no haya riesgo de doble cofinanciación. Tienen que ser proyectos totalmente distintos. Y esto es lo mismo, o sea, si presentáis una propuesta con varios socios de diferentes países, que no se le ocurra a nadie más presentar un proyecto dos veces, ¿vale? O sea, tienen que ser proyectos totalmente distintos porque en ese caso los pueden incluso ya invalidar. A ver, pregunta. Si se hace un evento y damos publicidad al mismo en español y en otro idioma, cuando lo juntemos como justificante, ¿deberíamos pues traducirlo al inglés? Manu, ¿quiere dar? Que los entregables, estos famosos entregables que son los que justifican la actividad, en el momento de decidir cuáles vamos a aportar, tenemos que decir el idioma. El idioma lo vamos a decir nosotros de ese entregable. También vamos a hacer nosotros a seleccionar el entregable, que hay que hacerlo desde el momento de elaborar la propuesta. Así que sois vosotras y vosotros quienes decidís el idioma en el que se entrega ese entregable y la descripción de actividad que la justifica. Natalia, ¿lo entregas todo en inglés vosotros? La gran mayoría sí. Pero, por ejemplo, los temas de los materiales, cómo vamos a aplicarlos en cada país, con los jóvenes de cada país, si se van a traducir a los idiomas correspondientes, entonces esa parte del entregable, esos materiales sí que van a estar en los idiomas de los países y el inglés, porque es la forma que tenemos de comunicarnos y pasarnos estos materiales. Pero luego el resto de documentación, prácticamente todos los entregables están en inglés. Yo que sé, junto con estos talleres, por ejemplo, el informe que vamos a hacer de los talleres, todo eso en inglés. Perdón, pero a raíz de esto que has dicho, Natalia, del informe que estáis haciendo de los talleres, tened en cuenta que al final los proyectos sirven para formulación de políticas públicas, para que cambie. Si nosotros hacemos un informe en inglés, y eso lo trasladamos a la comisión, a la agencia, le damos difusión, al final estamos repercutiendo en cambiar un poco la situación, no solo en dar visibilidad a proyectos, sino a cambiar y tener un mayor impacto que lo que realmente deseamos con estas propuestas. Tiene mayor recorrido. Estamos y 10, que siempre contamos con los 10 minutos de cortesía de David, que no le veis, pero es el que está gestionando aquí toda la sesión informativa. Como dato, conclusión desde aquí, esto es casi receta de la casa, lo que solemos recomendar es que la vida, el inicio del proyecto es que identifiquéis cuál es el hueco del nicho de negocio. Y es que es una palabra que no es muy oportuna y menos en un ámbito como el programa CER, pero bueno, para entendernos cuál es lo que vosotros habéis detectado que no existe, esto seguramente Natalia podría decir mucho más que nosotros, y cuáles son los medios para subsanarlos, la oportunidad del partenariado, porque estos van a hacer esta parte del proyecto y porque estos, ¿no? Porque finalmente, como ha dicho Manu, es una manera de financiar, financiando proyectos es una manera de luego recibir con el feedback resultados que luego les va a utilizar la comisión para el diseño de sus políticas, o sea que es una manera de invertir, ¿vale? Bueno, pues ya son exactamente 10. Muchas gracias sobre todo a los asistentes por estar ahí y por hacernos llegar vuestras preguntas. Sabéis que vamos a seguir organizando jornadas de este tipo a medida que se vayan abriendo las convocatorias. Un agradecimiento especial y sobre todo sincero a Natalia, que es la que, como hemos dicho, ha sido hoy
nuestra invitada y la que nos ha dado todas las pistas blanco sobre negro y en carne de cómo se pone en marcha un proyecto. Y pues eso, simplemente deciros hasta la vista y que presentéis propuestas y que nosotros estamos aquí para responder a vuestras dudas y ayudaros a la medida de nuestras posibilidades. Hasta la próxima entonces. Thank you.